Buenos días, estimados estudiantes. Reciban la bienvenida a este tercer periodo del año escolar 2022. De parte de su promotor, el padre Mauricio Álvarez, del profesor José Luis Chino, director de nuestro colegio San Francisco de Borja, del capellán, el padre Omar Cerda, de las coordinadoras académicas, señora Grimalinda Reyes y señora Consuelo Navarro, y de todo el personal docente y no docente que les da la más cordial bienvenida. Después de 2 semanas de vacaciones, iniciamos el tercer periodo, que es una nueva oportunidad para desarrollarnos como personas y como comunidad. La amistad, el respeto, la buena convivencia, la acogida y aceptar las diferencias debe ser actitudes que refuercen permanentemente nuestros vínculos de unión entre todos los que formamos parte de la familia del Colegio San Francisco de Borja. Iniciamos el tercer periodo con el compromiso de que estos últimos meses esforzarnos. Especialmente me dirijo a los estudiantes de la promoción de quinto de secundaria, San Francisco Javier, ya que en estos últimos 5 meses de su vida escolar sean modelo en su actuar diario, poniendo en evidencia todo aquello que en estos 11 años ha contribuido en su espíritu misionero. A ejemplo de nuestro santo San Gaspar del Búfalo. Y para pedirle a San Gaspar del Búfalo y Santa María Matías interceda en Cristo Jesús, invitamos a nuestro capellán, el padre Omar Cerda, para el momento de oración. Muy buen día, tengan todos ustedes. Los invito a ponernos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al mes de agosto y recordamos con mucho cariño a nuestra primera santa peruana y también patrona del Perú, de las Américas y de Filipinas. Entre los prodigios de Santa Rosa, recordamos la defensa de la ciudad de Lima de la invasión de los neerlandeses por medio de la oración junto a un grupo de mujeres en la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Este mes también recordamos 207 años de la fundación de la Congregación de los Misioneros de la Preciosa Sangre por San Gaspar del Búfalo, un 15 de agosto de 1815, día en que la Iglesia celebra la Asunción de María a los cielos. Pidamos la intercesión de Rosa de Lima, de Gaspar del Búfalo y de Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, por cada uno de nosotros. Que este tercer bimestre que iniciamos esté lleno de logros y de bendiciones. Juntos recemos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y también rezamos a María diciendo, Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres tú entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un buen día y una excelente jornada. Dios los bendiga. Gracias, Padre Omar. Como todos los lunes de formación, invito a ponerse de pie para entonar las hermosas notas de nuestro himno nacional del Perú. Thank you.
hoy, mañana y siempre, ¡viva el Perú! Pueden tomar asiento. Continuando con el calendario cívico escolar, queremos destacar este mes de agosto dos fechas muy importantes. La fundación de la Congregación de los Padres de la Preciosa Sangre y nuestra santa, Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, que desde temprana edad consagró su vida a Dios. Pero para conocer mejor a nuestra santa, invito a los estudiantes de la promoción, Nicole y Álvaro, dirigidos por su tutor, el profesor Erwin Castillo, que nos contarán parte de su vida Santa Rosa. Muy buenos días, Álvaro. En esta oportunidad, quiero comentar a todos nuestros amigos del colegio sobre las virtudes de nuestra querida Santa Rosa de Lima. Así es, amiga Nicole. Virtudes que tenía y trabajaba todos los días. Además, demostraba su amor a nuestro Señor Jesucristo. Es imposible pensar en un 30 de agosto sin relacionarlo con Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, de las Américas, de las Indias y de Filipinas. La fiel representante de las enfermeras peruanas y de la Policía Nacional. Isabel Flores de Oliva se convirtió en la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica, al ser canonizada por el Papa Clemente X en el año 1671. Desde entonces se convirtió en un referente de valores dignos de replicar en el día a día. Entre sus virtudes destacan las siguientes. Humildad. Santa Rosa de Lima era una joven muy bonita, pero ella no presumía esto, sino que, al contrario, llegaba a despreciar su belleza. Además, siempre tuvo una vida sencilla y modesta. Amor a los pobres. Ella se caracterizaba por su generosidad, solidaridad y compasión. Siempre estaba dispuesta a ayudar a los pobres, enfermos y esclavos. Incluso compartía lo que tenía con los más necesitados. Laboriosidad. La santa peruana ayudaba en las labores de su hogar, visitaba a los enfermos para atenderlos y apoyaba a sus padres en tareas del huerto y de costura. Ella dedicaba la mayor parte de su día a trabajar, orar y ayudar a los demás. Oración constante. Rosa nunca dejaba de alabar a Dios. Su amor desbordaba y siempre daba fe de las bondades que recibía del Señor. Ella entendía la oración como el comunicarse con el Padre y sentir su presencia, bondad y amor. Fe incondicional. Isabel Flores de Oliva tenía mucha confianza en la bondad y misericordia de Dios. Ella creía en el perdón de los pecados mediante el sacrificio y la entrega total a los más necesitados. Santa Rosa de Lima vive en nuestros corazones. Muchas gracias. Gracias, Nicole, Álvaro y profesora Erwin. Y para terminar, llegó el momento más esperado. Entonar las hermosas notas de nuestro himno del colegio. Nos ponemos de pie, por favor. Del Colegio San Francisco de Borja. Pueden tomar asiento. Sin más preámbulos, damos inicio a la primera semana del tercer bimestre, deseándoles los mayores éxitos y satisfacciones. Muchas gracias.